Trabajo con programas ya establecidos, con programas registrados, muy respetuoso de las normas. Y bueno, pues la verdad es que fácilmente 25 eventos al mes estoy en la calle y consciente de que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, pues que, y no lo voy a dejar de hacer, o sea, lo hago hoy, lo voy a hacer mañana y lo voy a hacer todos los días. ¿Sí? Ah, no solo. No. En el que presente la denuncia y ya las autoridades correspondientes determinarán. Yo creo que es importante respetar las instituciones, que presente su denuncia, y yo voy a seguir en las colonias y les aseguro que no me aguanta el paso. Gobernador, antier se da ya el aviso, se da a conocer que Luis Armando Reynoso fue absuelto del tema de peculado después de que el gobierno mismo impugnara. ¿Planean volver a impugnar esta resolución? Vaya, la verdad es que es un tema ahí de Enrique Morán, lo que él tendrá la información muy concreta, hasta qué instancia nosotros podemos llegar. No conozco el tema, traía dos o tres temas, no sé cuál tema fue el que se resolvió, pero sí, sin duda Enrique les podrá dar la información de ese tema. O sea, nosotros como gobierno lo único que tiene la indicación de Enrique es llegar hasta la instancia federal. Si en la instancia federal ya no hay nada que hacer porque el Poder Judicial así lo determina, ahí muere. Pero nosotros tenemos que ir hasta la instancia federal. En ese sentido, gobernador, todas las investigaciones que tiene el gobierno y de Lozano, ¿cómo van? ¿No ha salido nada? Así, bueno, imagínate cuánto hace que salió el personaje que dices, y aún están saliendo las resoluciones. Esto es con mucho tiempo y todo se va preparando y se van presentando de acuerdo a cómo se tengan y en las instancias que correspondan. Bueno, eso lo tendrá la Contraloría, estará preparando, y ya si hay algunas ahí en la Fiscalía, también la Fiscalía tendrá la información. En otro tema, ahora que estuvo en la CONAGO, usted tuvo un nombramiento importante, también hubo por ahí una comisión que se creó del mezcal, que nombraron al gobernador de Oaxaca. ¿Platicó con él para ver si ya...? Sí, platiqué con él, o sea, sin duda, pues ahí hubo estados que le entraron también inmediatamente a la comisión, porque pues es un producto que está teniendo un auge importante en el tema de ingresos para ciertos estados, sobre todo Oaxaca, que es el que la preside, se suma Durango y se sumó, creo, Zacatecas. Entonces, sin duda son estados que tienen muchísima producción de este producto, pero las pláticas están, la parte de la apertura del gobernador, que va a hablar con los mezcaleros, él va a hablar con los mezcaleros, y nosotros seguimos también con las pláticas con el Instituto del Registro de Marcas, ¿no? Entonces, creo que es importante esperar unos 2-3 meses para tener ya respuestas. Yo hablé con el gobernador tendrá que hablar con la Asociación de Mezcaleros de Oaxaca. Gobernador, los hechos de violencia registrados en Jalisco hace unos días, ¿cómo pueden afectarnos en Aguascalientes? ¿No nos afectan? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos dentro de un solo país, tenemos esos riesgos latentes, pero también estamos siempre atentos a evitar que entren por el lado de Jalisco, por el lado de Zacatecas, y buscar mantener una paz que tenemos y, al contrario, trabajar cada día más para poderle ganar la batalla a la delincuencia, que hay delincuencia de toda, delincuencia común y delincuencia organizada. Bueno, y que desgraciadamente estamos tenemos alrededor problemas, y que nosotros tenemos que seguir trabajando y estar muy atentos con las corporaciones y la coordinación de ellas. Sí. Bueno, tengo solamente la información que ya comunicó la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía. La Fiscalía tendrá ya más información para las próximas horas y se las informará él directamente, ¿no? Sí, sin duda. Tendremos en las próximas semanas algunos anuncios que dar respecto a temas de seguridad. No, para nada, el tema es reforzar las coordinaciones entre las corporaciones. No olviden que la responsabilidad de patrullar las calles y las colonias es la policía municipal. Nosotros coadyuvamos para ello y trabajamos en la coordinación, pero tendríamos que hacer también ajustes tanto las alcaldías como su servidor. ¿Va a haber una nueva estrategia?
O sea, simplemente es reforzar cada una de las acciones en el tema de coordinación, que es lo más importante. También, efectivamente. Gracias.